Jaime Peñafiel es el octogenario experto en realeza española que deja pasar muchas cosas de Juan Carlos y que no perdona ni un solo paso en falso en la reina Letizia. Por ejemplo, ha remarcado en el día más triste de su vida, cuando se puso de rodillas ante el emérito, durante el funeral de su hermana Erika Ortiz, la reina Letizia fue testigo de un momento incómodo con gritos e insultos en la cara de Juan Carlos L. Fue cuando el exnovio de Erika y padre de su hija huérfana, Antonio Vigo, se encaró al emérito en la iglesia gritando: «Tú tienes la culpa. Vosotros la habéis matado». El momento más triste de la vida de la reina Letizia fue en febrero, cuando su hermana pequeña, a los 31 años, dejó a una hija, Carla Vigo, Erika, recatada, discreta que no hablaba para no ocasionar problemas. Fue encontrada muerta en el piso que había sido de su real hermana, en la localidad de Vicá. Cuando sucedió tan terrible y dramática noticia, Letizia se encontraba embarazada de 6 meses de Sofía. El cadáver fue encontrado por Roberto Jiménez, su pareja entonces, junto a las 3 cartas que había dejado escritas antes de quitarse la vida: «Porque me han dejado sola, me siento sola». La fuente de Peñafiel es el primo de la reina Letizia. Si bien nunca se ha revelado el contenido exacto de estas 3 cartas y sus destinatarios, el experto en realeza Peñafiel da pistas. Una sería para la hija de la difunta, la prima mayor de Leonor. Erika dejaba a una hija de 6 años, Carla, nacida de la relación con su anterior compañero. A esta suposición de Peñafiel se suma que otra carta fue dirigida a la mismísima reina Letizia, quien, devastada como nunca la hemos visto en su vida, se quebraba. Inolvidable aquella imagen de Letizia, anegada en lágrimas, arrodillada ante el rey don Juan Carlos en el tanatorio. ¿Cómo han cambiado las relaciones?